Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar, bienvenidos al canal, bienvenidos, ya sabéis, a Dead Space 2, jugándolo en nuestra sección serie de terror. Nos quedamos aquí, a punto de entrar en los apartamentos del pabellón Hyperion. Habíamos hecho ya las mejoras, bueno, el inventario y demás, había vendido cosas, había movido cosas al almacén y acordaros que tenemos ya con nosotros también el arma detonador, ¿vale? Disparo principal R1 para colocar una sola mina de proximidad, el secundario R2 para desarmar la última mina de proximidad activada para su recuperación. Muy bien, pues lo probaremos. Venga, continuamos que la misión nos lleva por aquí. Por aquí. Gravedad cero. Bueno, pues ya sabéis cómo va lo de la gravedad cero, ¿no? Podemos volar. Bueno, vamos a empezar, porque según he entrado, estaba este cadáver. Vale. Y ya sabéis que los cadáveres, luego, si vienen esos bichos que los levantan, que parecen... Bueno, yo los llamo peces manta, ¿no? Sí, porque parece una especie de pez manta el bicho ese, el necromorfo que los levanta. Es mejor acabar con ellos antes de nada. Así que los desmembramos. Y si suelta algo, pues mira, bienvenido. Vamos a mirar bien por aquí. Burundini, no sé muy bien qué significa. Mira, aquí hay algo que podemos quitar. Vale, es una batería. Estación de oxígeno activa. Vale. Bueno. Estación de oxígeno activa y también. A ver, ¿qué vemos por ahí? ¿Qué es eso que hay allí? Es un trozo de, no sé, cabeza quizá. Vale, bueno, vamos a... Aquí hay que tantear a las baterías. Vamos a empezar con esta. Vale, si quitamos el oxígeno. Eso es. Vale, tiene que haber otra batería más. Mira, por cierto. Mina de detonación. Vale. Tiene que haber una batería más por algún sitio. A ver, veamos. Por aquí, por aquí. Es que no quiero volar, pero no me queda otra que volar un poco. A ver, tiene que haber por aquí algo. Eso está bloqueado. Espera, coloquémonos. Era R2 para eso, es para centrarnos un poco. Mira, ajá, allí está la batería que nos falta. Fuera. Vale. Bueno, claro, aquí. Al quitar el oxígeno, lógicamente, hemos apagado el fuego. Vale, aquí hay que correr, por lo que veo. A ver, ¿puedes pasar? Sí. Por aquí. Voy a ir alumbrando un poco porque es que no veo nada. Vale, está bloqueado. Vale, puedo hacer una cosa. ¡Eh! Anda, si es que hay enemigos aquí. Vale. Pósate, ¿cómo era para pasar? Vale. Vamos a pasar, porque creo que hay otro de esos chiquitines que me está disparando, efectivamente. A ver. Lo que pasa es que no ha tirado a darle, bueno. Vale. Vale. Esto lo hay que quitar de aquí. Vale. Ese está tocado. Habrá que traer, imagino, uno de los de allí. Vale, no veo nada. Primero vamos a iluminar. Vale. Pues sí, efectivamente. Va a haber que traer uno de los de allí. Así aprovecho y me cargo al bichillo que había ahí fuera, que me ha estado disparando. Bueno, no me ha quitado prácticamente nada. Son hasta graciosos, ¿eh? Los chiquitines estos de los tentáculos por aquí tiene que andar, nuestro amigo. Mírale. Condenado. A ver. Vale. Bueno, vamos a colocar esto en su sitio y así nos evitamos problemas. Vale, eso ahí. A ver. Vale. A ver. Eso es. Vamos a colocarlo todo como estaba. Imagino yo que al haberse apagado el fuego y volver a conectar esto, a ver qué pasa. Vale, soporte vital restablecido. Vale,
El oxígeno lo hemos recuperado. Bueno, realmente yo creo que no hace falta. Porque lo que tengo que hacer es llevarme uno. A ver. Eso es. Pósate. En el suelo estamos mejor que por ahí boleteando. Vale, pues me voy a llevar este. Vale, había que cambiar uno, ¿no? A ver. ¿Cómo iba a ir sin cachearte, golfo? ¿El otro dónde está? Por ahí veo un trozo de tentáculo. ¿El otro que no? Ah, sí, está ahí. Suelta créditos. Suelta créditos, que no veo dónde han ido los créditos. A ver. Es que se ve. Ah, aquí, 300. Muy bien. A ver, ¿dónde está la batería? Que yo la he tirado por aquí y no sé muy bien dónde ha ido. A ver. ¿Dónde demonios está? Es que no se ve nada, tío. Yo la he lanzado. A ver, la tapa afuera. La he lanzado y no sé dónde demonios ha ido. ¿Eso qué es? Ah, una tubería. Vale. Pues yo la he lanzado y se ha vuelto a poner sola. Qué cosa más curiosa, macho. Se la he lanzado a... Sí, la he lanzado así. Y se ha ido poniendo sola. Bueno, esto sola. La vamos a quitar sola. Vete para acá. A ver ahora. ¿Ya? Normal. Ya tenemos luz. Vale. No sé si me habré dejado algo por aquí. A lo mejor está oculto, que antes no veíamos. Ahora con la luz, quizás sí. No. Vale. Vámonos, chicos. Por aquí, al ascensor. Por cierto, quiero ver cómo voy del inventario. ¡Ey, va! Esto no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Y encima justo he abierto la pantalla del inventario. A ver, colega. ¿Dónde está? Ah, se ha vuelto a cerrar. Vale, vamos a hacer una cosa. Quiero ver qué pasa. Voy a dejar el extintor ahí. Llamo al ascensor. Digo, a lo mejor explota el extintor. Es un extintor pequeño. Eso no explota. El extintor está ahí puesto un poco como de... no sé, como de pego, ¿eh? Cabronazo, estaba dentro de eso. Bueno, vamos a aprovechar y me voy a echar el pequeño. Eso. Bueno, algo hemos recuperado. Los pasos. Quiere que siga los pasos. Paso uno, arrastrarse al interior de la máquina oscura. Strauss, cálmate. No puede hacerte daño. Tiene que entrar en la máquina oscura, Isaac. No puedo ir. Ella está allí. Me está esperando. Strauss. Oh, cielo, cielo, cielo. Strauss, escúchame. Tienes que seguir avanzando. ¿Puedes llegar al tren? ¿Podrás hacerlo? Ahí viene. No puedo hablar. A ver. Estoy de tu vez. Vale, créditos. Vale, a ver, tenemos muchas cosas por aquí. Un punto guardado que de momento no voy a utilizar. Por cierto, no sé si lo estáis oyendo, porque con el ruido del juego quizá mejor no lo oís. Está ladrando el perro del vecino, macho. Lo curioso que no es el vecino de puerta con puerta, que tengo yo una familia que tiene dos perros. No, es el vecino de dos pisos más para arriba, el que está ladrando. Y se le oye desde aquí, tela. Suministro, almacén de suministro, vale. He cogido el nodo y no hay nada más, ¿no? Vale. ¿Ese ruido? Ese ruido... Tengo que mejorar un poco, porque tiene poca gracia. Ese ruido eran los bichos esos que vimos... A ver, a lo mejor esa sí la cojo, sí. Son los bichos esos que se esconden, que ya vimos anteriormente. No sé si os acordáis. Fue en la iglesia, en el capítulo 3 o 4. Mira, minas de detonación. Mira, todo esto es munición, claro, hay que cogerlo. Tranquilo, Aisa. Están escondidos por aquí, ¿no? Por lo que veo. Vale, mira, un momento. Vamos a movernos. A ver si les veo, mira. El primero que venga, te enchufo. Estáis condenados. Espera. Vamos a pisar este carro. No quiero tonterías, ¿eh? Estáis, si os he oído antes.
por aquí nada. Voy a abrir la taquilla. Energía plasma. Eso viene muy bien. A ver. Mírale. Ordenaos. Cuidado, me están flanqueando, Genial. A ese ni lo he visto venir. Si te estoy viendo, que te estás asomando. Carga rápido. Cuidado que le tenemos. No. Vamos a movernos. Que no me la líen. Aquí les tengo. Aquí no pueden atacarme nada más que por el frente. Venga, ir viniendo. Ajá. Toma, ese se ha llevado un disparo. Vamos. Vale. A ver, se tienen que esconder. Ahí asoma. Se va. Genial. Qué golpe me ha dado, cabrón. Asoma la cabeza. Que se asoma la cabeza, buena señal, es que te vas a lanzar. Bueno, la verdad que aquí yo creo que el cañón lineal lo va a hacer polvo, ¿eh? Vamos a cargarlo. Verás qué sorpresita os vais a llevar, colega. Estás ahí. Joder, le da un corte limpio. Condenado. ¿Qué jugáis? ¿A qué jugáis? Cortadora es casi más práctica. Vamos. Vale. Queda uno, ¿no? Quieto. No, queda alguno más. Mira. Aquí hubiera sido bien tirar del lanzador de minas y ponerle en minas a estos golfos. Venga, lánzate tú, que eres el que queda. Ya está. ¿No? Eso es. No, hay alguno más, ¿eh? Mira. Venga, lánzate. Vamos. Se te ve la lengua, tío. Se te va la lengua. ¿Sí? Vale. Vale. Mira, ahí. Carga la estabilización. Y aquí hay más taquillas que no debe ir. Vale. El botiquín pequeño me lo voy a echar. Es que aquí los enemigos ya estoy viendo que quitan un montón, ¿eh? Topetazo que nos pegan estos bicharracos. Nos quitaban un montón de vida, ¿eh? Aquí está la barra. Y no me encerró la cara. Vale. Bueno, ya tendremos tiempo de poner minitas por ahí. Mira, aquí tenemos algo. A ver. Una. Falta una. Muy bien. Vale, pues esta puerta ya tiene energía. Acceso de mantenimiento a The Concourse. The Concourse. A ver. Estos todos bien troceados porque no quiero tonterías luego. Vale, venga, avancemos. Se ha ido. Escucha. Los pasos pueden destruir a la efigie. Paso 1. Arrástrate al interior de la máquina oscura. Paso 2. Tornillos apretados, muy apretados. No lo entiendo. Oh, Dios, ha vuelto. No. ¿Ha vuelto? ¿Quién? A ver. Ticket Station. Pedazo de mierda. Anda. Cuidado, ¿eh? Una persona. Es el último bastión.
Vale, ya me entiendo. Oh, oh, el de la cola. El de la cola que corre, ¿eh? Vale. ¿Quieres joderme, eh? ¡Alto! No te muevas. Si quieres hablar, habla desde ahí. No dudes que has venido a ayudar. El último que dijo eso intentó matarme. No te preocupes. No te haré daño. Sí. Más te vale. Inténtalo y te mato. Vale, bueno, pues una chica que hemos encontrado aquí, superviviente, que parece buena gente. Digo parece porque también en Dane aparecía una chica super maja, además tenía la voz de Jill Valentine de Resident Evil Revelations y luego era una lagarta, así que como era, descubrimos que era una lagarta, pues vamos con pie de plomo, ¿eh? Vale, ahí no hay nada. Y se acongaron, eso es. Por ahí tampoco, vale. Sigue ladrando el perro, yo lo estoy oyendo de fondo, no sé si vosotros lo oiréis, pero suerte con los ruidos del juego quizá ni os percatáis. Vale. No sé por qué, el otro día también ladraba hasta ahora, ahora mismo son las 4 y media de la tarde cuando estoy grabando esto. Capítulo que veréis mañana, porque ya os he comentado antes que no llevaba mucho adelante. Oye, creo que hemos empezado, compadre. Soy Isaac. Eli, ¿qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de transporte. Debo acudir al sector gubernamental. ¿Y qué crees que intentamos hacer nosotros? Hey, puedo ayudarte. Tendremos más probabilidades si avanzamos juntos. ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac. Más personas son más responsabilidad. Abriré la puerta. Pero luego vas por tu cuenta. Y por favor, no me sigas, ¿vale? Espera. Muy bien. Bueno, pues hemos conocido a Eli. Me gusta ese nombre, por cierto. Tampoco tiene que ver con la chiquilla que jugamos con... Sí, jugamos con ella. No solo en el juego principal, sino en la expansión Left Behind, ya sabéis, el líder de Last of Us. Diagrama de carga de impulsos. Vale. Esto hay que descargarlo en el almacén. Está ladrando mucho el perro. Yo no sé qué demonios le pasa hoy, ¿eh? Como os comentaba, a esta hora parece que le da por ladrar. No sé. Siempre a la misma hora, macho. A mí me da igual porque no soy de echarme siesta y tal, pero entiendo que a la gente que pues, le gusta echarse la siesta, pues le molesta. Y ya digo, no es el perro de mi vecina, ni mucho menos. Es el de arriba. Y desde aquí lo oigo. Eso. Fuera. Vale. A ver cómo voy de munición. Tengo mucha munición de esta. Vamos a tirar. Eso, sin cabeza. A ver, busquemos todas esas especies de... Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo llamar estos esos bultos que hay ahí. A ver. Ahí hay. Allí parece que hay otro. No. Vale, bien. ¿Qué viene? Vale. Eso es. Mierda, eso es lo que no quería, ¿veis? Ahora me toca tirar una bombita. Eso es. Ya se me ha saltado uno. A ver. Vale. Eso es lo que no quería. Eso es lo que no quería. Son bichos gordos que están como rellenos de bichitos pequeños. Hay que intentar cortarles. Cortarles extremidades muy limpiamente. Vale, evitarles. A ver. ¿Dónde? Ahí arriba. Vale. Estoy oyendo uno, a ver. Mira, ahí hay algo que brilla. No me energía. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí no. Es
que no localizo. Allí. Dios, bueno, tampoco me ha quitado nada. Todas las cargas de estabilización yo las suelo vender, porque es dinero. Prefiero invertirlo en nodos. ¿Dónde suena eso? Está cerca, tío. A ver. A ver. Allí. Vale. Y hay alguno más, ¿eh? La munición del rifle, ¿eh? El rifle es un chupa munición. Me parece a mí que le van a dar morcillas, ¿eh? Al rifle. ¿Dónde está sonando? Que no la localiza, tío. No, esa no es. A ver, por aquí tiene que ser. Ah, vale, ya está. Ya le tengo la otra. Voy a alejarme un poco. Está ahí detrás y por eso no lo veo. Mírala. Esta es la que no lo cabía. Perfecto. A ver, vamos al almacén. Aquí hay cosas que hacer. Vale, carga de impulsos. Bueno, primero vamos al inventario. A ver, esto lo puedo vender, sí. Y no sé. Rifle de impulso, me dan 8.500 por él. Lo vendo, me compro otra arma. O mejor incluso lo que tengo. Pues que 8.500, para eso me lo quedo, me da muy poquito, ¿eh? Vale, la caja fuerte y en el inventario que tengo dos botiquines de sobra. Vale, tengo 29.700. Vale, puedo vender 10 minas. 400, justo, mira. Vamos a vender, sí. Y vamos a comprar nodos a punta pala. 1, 2 y 3. Me quedo sin dinero, pero tengo 6 nodos. A las mejoras. Venga, vamos a las mejoras. Que he visto que había esto para guardar partida. Lo de las mejoras está en el otro lado. Uf, está pesadísimo el perro hoy, ¿eh? Está pesadísimo. Menos mal que yo creo que vosotros ni lo oiréis. A ver, según esto, las mejoras. Guardado. El banco, por aquí. Vale. Qué mala espina me da esto. Solo tengo 8 disparos de la cortadora. Hay que hacer una mejora de capacidad, pero ya. Vale. Izquierda o derecha. A ver. El banco está por ahí. Pues vamos por aquí. Luego revisamos esta parte, no os preocupéis. Anda, mira. Ah, me acuerdo de esto. Estos son los bebés oruga. Es una especie de monstruito necromorfo, pero bien. Ya veis lo que pasa. Son explosivos, ¿eh? Así que en cuanto veamos uno, aquí voy a tirar de rifle. Muy bien, sí. Ahí dentro está el banco de mejoras. Pues sí, amigos, esto es una guardería en el futuro, ¿eh? Ahí lo veis. Una guardería de necromorfos. A ver. Mucha cuna veo aquí. Eso, mala señal, ¿eh? A ver, nada por aquí. Atentos, Cuidado. Bueno, pues estos son los rebotorugas que os decía yo.
Hay que dispararles en el caparazón para que exploten, ¿vale? 6 disparos, ¿eh? Cuidado. Me quedé sin munición. El rifle es que se la bebe, ¿eh? De todas formas. ¿Dónde estáis? A ver. Cuidado. Vamos a hacer que se acerquen. Con la cortadora es fácil asegurar los disparos. Qué buena arma la cortadora. La primera arma que te dan en el juego, yo creo que no la mejor, pues yo, para mí el cañón lineal es mejor todavía. Pasa que el cañón lineal no tiene la capacidad de mejora que tiene la cortadora, por ejemplo. A ver si puedo sacar eso de ahí. Son créditos. Vale. Y otro, ¿eh? Todo bien machacado, que no quiero tonterías. Eso. Ya. Y yo buscando el banco de mejoras. Y el banco de mejoras, pues, está ahí dentro. Vale, estamos cerca ya. A ver si no hay ningún enemigo. Déjame entrar a hacer las mejoras. Vale, este. Eso, bien troceado. Un registro textual, vamos a darle. Vale, ya sabéis cómo va, ¿no? El que quiera leerlo, pausa el vídeo, se lo lee tranquilamente. Botiquín, vamos a echarnos el botiquín. Creo que tengo dos, ¿no? No, uno. Eso es. ¿Otro despertador a las 12? ¿Por qué todos los despertadores en este juego marcan las 12? Vale, vamos bien. Por aquí. Vale. ¿Ahí hay algo? No. Solo tengo 3 disparos, ¿eh? Atentos. Mira, carga de impulsos. Vale. A ver qué pasa. Y lo ha hecho. Ahí había un necromorfo que se ha movido, el condenado. Por ahí no puedo pasar y eso está bloqueado. Vamos por aquí. Así me deja entrar. Vaya, vaya, vaya. Tengo que cruzar esto. Mira, de momento. Eso es. Como voy de munición, vamos a tener que tirar de cañón lineal y del otro, porque no. ¿Okay? ¡Ay! Estos puñeteros, tío. Me lo voy a traer para acá. Va a ser mejor que los despache aquí. Eso es. Estos son más puñeteros. Me van a salir aquí 800.000. Y estoy viendo los cuerpos que muy probablemente se levanten. Vente para acá. ¿Por qué no me deja atraerlo a ese? Mierda, ese es que se va a levantar seguro. Y es otro igual. A ver. No. Pues a ese le corto la cabeza. Por listo. Vamos por aquí. Llevo esto y al próximo que se me cruce le ensalto. A ver, vamos despacio, porque aquí se va. Uff, estos son muy cabrones, sabía yo que me iba a dar. Carga rápido, no va a quitar mucho, 1600. Son negros, son muy cabrones, Dice que al otro lado del telón. Esto es una encerrona y lo sabéis.
Vale. Por aquí. A ver, ¿me puedo pasar ahí? Sí, ahí. Joder. Vale. Vale, esto. Aquí se va a liar una buena, ¿eh? Eso es. ¿Hay alguno más? Vale, eso lo que hace, si lo disparo, crea un campo de estabilización y nos ralentiza. Bueno, está claro que cuando tenga esto en marcha me van a salir 800.000, ¿eh? Así que atentos. Uno. Dos. Falta uno, venga. Espérate, no. Vale, ya viene, ¿no? Ahí está. Vamos a tirar bolitas. Muévete, no te quedes clavado. ¿Veis? Eso es, se carga rápido. Vale. Venga, recarguemos. Que esto no ha terminado, ¿eh? No sé si por aquí. Esto está despachado todos. Créditos. Mira, ahí hay botiquines, además. Ese y ese. A ver, botiquines, los pequeños. He hecho este. Vale. Y de momento así. No tengo munición, chavales. Bueno, sí, del lanzaminas. Mira, aquí hay taquillas. Bien. Bien, energía de pluma. Vale. ¿Cuántos tiros tengo de energía? 14. Vale, vale, vale. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. Por aquí. Bueno, no sea tanto de por todo. Por ahí. Vale. Aquí nada. Continuamos. Por ahí he venido. Mira. Vale, pues. ¿Servido? Vale. Así. Y ahí termina. ¡Ey! Diagrama para lanzallamas. Vale. Un arma que personalmente no soy yo de mucho lanzallamas. Así que ni me voy a molestar en comprarla. Vale. Por ahí. A ver. Mira, allí brilla algo. Es un modo de energía. Bien. Nuestro amigo, a ver. Pero, ¿por qué no llegas? Tengo que mejorar esto, ¿eh? Tiene muy poca alcance. ¿Sigues negándolo? ¿Crees que te vas a cortar las venas si me escuchas? No pienso escucharte. Puede que engañes a estos, pero sé que no eres real. Insistes en que no soy real, pero aquí estoy. Eres una alucinación. Stross sabe cómo acabar contigo. Sabe cómo destruir la efigie. Vamos a destruir. ¡Es perfecto! Destruye la efigie y todo el dolor desaparecerá. Imagínatelo, Isaac. No tendrás que volver a escuchar a tu corazón. Vaya, vaya, vaya. Nicole, Nicole. Por aquí. A ver si me dan ya un banco de trabajo para hacer mejoras, ¿eh? Porque hacer mejoras, esto no puede ser. Isaac, soy Ellie. He encontrado a alguien. Otro superviviente. Dice que te conoce. ¡Isaac! He dicho que quieto. Ellie, tranquila.
Se llama Stross. Lo conozco. Parece nervioso. No me fío de él. No te muevas. Ellie, necesito que siga, que no muera. Lo necesito. Mierda. Vale, Isaac. Le llevaré hacia el nodo, pero si hace cualquier estupidez, lo que sea, le pego un tiro. Me suena mucho la voz de Ellie, ¿eh? Pero no caigo a qué otros personajes de videojuegos han doblado. Seguro, ¿eh? Seguro. Me suena mucho, mucho. Vamos a gastar esta, sí. Mira, mando el rey de Roma. Eso es. A ver. Energía plasma. Bien, a recuperar un poco. Y más cargas de impulso. ¿Qué es eso? Bueno. Me están dando mucha munición. Lo cual no sé si es bueno o malo. ¿Qué demonios? A ver. Eso, bien pisadito. Bien pisadito. No quiero tonterías. Nodo de transporte. Y yo lo que estoy buscando es un banco. Eso para hacer mejoras. Puf. Sabéis también como yo que aquí se va a liar. Aquí arriba. Vamos, ven. Ah, mira. Hola, Isaac. Bueno, esto me trae malos recuerdos. Casi no consigo ir de esta instalación de CF esta mañana. Espera, ¿eres de CF? Piloto de material pesado, clase 4. ¿Y tú? Ingeniero. Un empollón. Ya veo. Mierda. Está oscuro. Me encontraré en la oscuridad. Cállate. Tranquilo, es una... ¿Estáis bien ahí arriba? No. Mierda. El soporte vital también falla. Eso no es bueno. Dos fugitivos que nos quedan. Ark y Stross. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Es que el tren está inutilizado. ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte vital. Puede que haya más supervivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo permitir que... Adiós, Clark. Genial. ¿Y ahora es cuando me voy a mandar tropecientos bichos? ¡Mierda! ¡Ten cuidado, Isaac! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Qué mal suena eso? ¿Qué demonios? Ya dije que sonaba mal. Ya dije que sonaba mal. Espérate, este bicharraco es una mala bestia, es un toro pardo de estos. Vamos por aquí. Oye, ¿dónde está el este de estabilización que había aquí? A ver, yo es que el problema es que no sé dónde está el bicho. No sé si me está siguiendo, no me está siguiendo. Me voy a poner aquí, contra la columna. Vale. Este hay que pararle porque si no... Ahí, en la zona donde está el punto amarillo. Me dio, cómo no. Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a cortarle al colega. Joder, me da, tío. A lo mejor es que necesita algo más duro. Increíble, tío. Me ha vuelto a dar. Ahora, estas puñetas. Cuidado, que están acabados. ¿Estás bien? Creo que ya no hay más. Por ahora. ¿Por qué ha cortado Tainan la electricidad? ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Y tú? ¿Sabes lo que es un edificio? Sí, los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe. Tainan fabricó un eco códigos, patrones almacenados en mi cabeza y en la de Stross. Lo que pasa es que esa estación se debe a esa edificio. Debo acceder a ella y destruirla y necesito que Stross me diga cómo.
Eres un tipo extraño, Isaac. ¿Vas a ayudar? Vamos a asfixiarnos. Creo que me conviene. Bien, escucha. Necesitamos electricidad. Sin ella no tendremos oxígeno en el tren. Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje. Sí. El panel solar está arriba. Pero lleva años abandonado. Bien, voy hacia allí. Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren. Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores. Yo puedo. Llévate Stross, manténlo a salvo. Vale, es todo por aquí. Así que vamos. Yo creo que aquí no me he dejado nada. El bicho, en una de las acometidas que ha hecho, ha debido romper el globo ese de estabilización. Por eso no he podido usarlo. Vale. Son morlacos, también salían en el primer juego. Un poco diferentes, ¿eh? Necesito un banco de mejora, ¿eh? A ver. Vamos a hacer una cosa. Me traigo una caja. Y la tiro. Ahí. Me lo imaginaba. Una especie de explosivo, ¿no? Vale. Mira, la mesita. La voy a tirar. Eso es. ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué demonios? Vale, ya me acuerdo de esto. Mira, esto es lo mejor que puedo hacerle, es meterle. Ahí. Un bombazo. Verás que rico, te va a gustar. Eso es. Un bombazo y le he cortado todos los tentáculos. Genial. Y la cabeza. Bueno, ese no se mueve. Estos bicharracos también salían en el primer juego. Recuerdo. Despacio, ¿eh? Bueno, me están dando bastante munición, ¿eh? Pasa un momento ahí que está un poco más apurado. Eli, ¿qué tal está Stross? Sin electricidad, se puede oír el ruido a tres manzanas de aquí. Va a revelar mi posición. Eli, intenta concentrarte. Tengo que averiguar lo que intenta decirme. Por fin el banco de trabajo y un almacén. Genial, genial. Ese ruido no me gusta ni un pelo. Cuidado, que hay otro, ¿eh? Hay otro, pero de otro tipo. Vale. Tranquilos, ¿eh? Ha caído ya. Vale. Vamos a despejar esto bien. Asegurarnos de que está todo despejado. Mira, además tenemos puntos guardados. ¿Y ese? Adiós, caja. ¿Ese ruido? ¡Anda! Dentro del cuerpo había dos bichillos de esos escondidos. La madre que les parió, macho. Bueno, venga. Vamos a hacer compritas, chicos. A ver qué tenemos. Vamos a ver. No, comprar no. Vamos, inventario. Eso es. Tenemos un semiconductor de rubí que nos dan 10.000 si lo vendemos. Vale, claro que lo vendo. Y otro de oro, que este nos dan 3.000. El de rubí vale mucho más. Pues ya está. Mira, este le voy a vender. Porque me dan 2.500. Sí, y de momento... Lo muevo. Me llevo solo un botiquín. Estilo macho, bien. Vale. Vamos a hacer mejoras, que toca, ¿eh? Toca mejoras. No, espérate, lo he hecho mal. No sé qué me ha dicho. Me ha puesto un mensaje, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Algo de 5.000 créditos, o algo así ponía. Voy a comprar dos nodos más. Sí, porque aquí ahora mismo no puedo comprar nada más. O venga, nodos. Uno y dos. Tengo 6 o 7 nodos para invertir en las armas, ¿eh? Vale, vamos a empezar por
Estabilización, necesito duración, pues sí. Y le voy a meter el número de disparos en 1. Vale, aumenta la energía. Voy a aumentar ahí. Y ahí, vale, ya está. Me quedan 6. El cañón lineal. La recarga la puedo mejorar. Y la capacidad. Tengo que meterle 3 nodos a este. Sí. Y la capacidad. Vale, 7. El ancho. Tengo uno. Me queda un único, ¿no? Para el rifle de impulsos. Daño. Ahí. Venga, vamos, de momento así. Un nodo me queda. Siempre hay que llevar un nuevo energía. Siempre. Bueno, amigos, voy a hacer el guardado para despedir el capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y bueno, ya sabéis, mañana nuevo capítulo de Dead Space 2. Espero que os esté gustando la serie. Si no os importa, me lo dejáis en comentarios. Un saludo. Cuidaos, amigos.